La idea es que la detonación de Hiroshima fue tan peligrosa en muchas líneas temporales, busquen cosas como que pensaron que la bomba podría quemar la atmósfera, que la gente del futuro lejano ha seguido retrocediendo en el tiempo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial para asegurarse de que lo hicimos bien, es decir, que no destruyéramos todo el planeta y comenzáramos un invierno nuclear. La idea es que estamos en una línea de tiempo en la que nuestros yo del futuro arreglaron las cosas y las hicieron bien. La ciudad de Münster, en el oeste de Alemania, destacó en la historia mundial por un período especialmente oscuro de su pasado. En el año 1500 se produjo una brutal rebelión cuando unos radicales dirigidos por un hombre de los Países Bajos intentaron crear un estado sectario. Se trataba de anabaptistas, también conocidos como rebautizadores, los ancestros espirituales de los actuales bautistas, cuáqueros, menonitas, uteritas y amish. Durante el siglo XVI, los anabaptistas eran miembros de una secta que se desarrolló una vez que la Iglesia Católica se dividió por la Reforma Protestante. Creían que solo se podía entrar en el reino de los cielos si se bautizaba voluntariamente como adulto. En 1533, con la Reforma como telón de fondo, un anabaptista llamado Jan de la ciudad holandesa de Leiden llegó a Münster para crear un nuevo reino para Dios. Bajo la creencia de que había sido elegido por el Todopoderoso para traer una nueva era de paz al continente, Jan de Leiden se dirigió a la ciudad de Alemania Occidental, ya que había oído que era amistosa con los anabaptistas. Durante años había sido perseguido y expulsado de varios pueblos y ciudades, pero Münster debía ser tolerante en cuanto a la religión. Jan había oído que ideas progresistas como las suyas, como el pacifismo y la separación de la iglesia y el Estado, eran aceptables. El holandés no tardó en comprobar que sus predicciones eran correctas. Pocos meses después de llegar allí, junto con varios compañeros anabaptistas, Jan tomó el control de la ciudad, aunque de una forma bastante frenética. Medio vestidos y con celo religioso, los rebautizadores corrían por las calles cantando sobre el honor que esperaba a los elegidos de Dios, prometiendo paz y prosperidad. Echaron al ayuntamiento y lo llenaron de creyentes. Jan no tardó en convertir la tolerante ciudad a la que había llegado en algo muy diferente. Los adultos que se negaban a ser bautizados fueron expulsados en gran número, mientras que los anabaptistas de las aldeas de los alrededores llegaron para sustituirlos. A principios de 1534, una elección del consejo de la ciudad había dado el control total a Jan de Leiden, que se declaró rey. Los anabaptistas comenzaron a llamar a Münster la Nueva Jerusalén. Pero no todo el mundo estaba contento, especialmente el obispo de la ciudad, Franz von Waldeck. Tras ver cómo su ciudad caía en manos de los radicales y su movimiento reformista, el obispo expulsado, que lo observaba todo desde fuera, planeaba contraatacar. En un esfuerzo por restablecer la Iglesia Católica, que durante mucho tiempo había rivalizado con el ayuntamiento por el control de Münster, el obispo tomó su tropa y mercenarios extranjeros y rodeó la ciudad. Levantando enormes barricadas, iniciaron un asedio. Como advertencia a los que estaban dentro de las murallas de la ciudad, von Waldeck mutiló a cualquiera que intentara romper el bloqueo. Mientras tanto, las ideas y acciones de Jan se volvían cada vez más radicales. De repente, anunció a los Münsteraner que todas las mujeres en edad de casarse debían contraer matrimonio, independientemente de que hubiera más mujeres que hombres en la ciudad. Al parecer, se produjo un comportamiento orgiástico y la poligamia fue declarada aceptable. Como la declaración de poligamia provocó una gran reacción, en el verano de 1534 los habitantes de la ciudad intentaron derrocar a los anabaptistas. Los conspiradores llegaron a encarcelar a Jan de Leiden, pero la mayoría de los habitantes de la ciudad no les apoyaron y el holandés fue finalmente liberado. Tras el intento de golpe, la espiral descendente continuó. Jan y sus compañeros radicales decidieron que, según el mandato divino, podían ejecutar a sus conciudadanos sin juicio. La pena capital por delitos triviales se convirtió en algo habitual y las víctimas eran, en su mayoría, mujeres. En uno de los incidentes más extremos de la rebelión de Münster, Jan cortó la cabeza de una de sus 16 esposas, aparentemente por señalar su extravagante estilo de vida. Pero, como las condiciones dentro de las murallas de la ciudad se volvieron sombrías y los suministros y la comida disminuyeron, Jan y sus compañeros no pudieron resistir mucho más.
En la primavera del año siguiente, un refugiado descontento llamado Gresbeck dirigió a cientos de soldados de Von Waldeck hacia la ciudad. Las fuerzas se abrieron paso por las estrechas calles, cubriendo de sangre los adoquines. Cuando la ciudad se rindió, habían muerto 600 anabaptistas. Han y sus dos partidarios de mayor rango fueron encarcelados mientras Von Waldeck volvía a tomar el control de la ciudad, la recatolizaba y las cosas volvían a la normalidad. La rebelión había terminado por fin. Pero la historia no termina ahí. Justo cuando se pensaba que no podía ser más horripilante, los tres anabaptistas encarcelados fueron brutalmente asesinados con puñaladas en el corazón. Pero antes de que sus vidas llegaran a su fin, los verdugos arrancaron la carne de sus cuerpos con pinzas de fuego ante una multitud de espectadores. Los cuerpos mutilados se colocaron en jaulas de hierro y se izaron desde la torre de la iglesia de San Lamberto de Münster, donde permanecieron durante 50 años, según algunos como advertencia para que la gente conociera su lugar en la sociedad. Las tres jaulas de tamaño humano han sido reparadas y sustituidas varias veces desde entonces, pero casi 500 años después, siguen colgadas para que todos las vean. Algunos lugareños se preguntan si son necesarias. Nunca más un grupo anabaptista se atrevería a lanzar un movimiento radical de reforma cristiana similar a lo que hicieron Gian de Leiden y sus compañeros fanáticos. Algunos académicos sostienen que las acciones llevadas a cabo por los anabaptistas en Münster no se diferencian de las de los terroristas de hoy en día, que utilizan medios horribles y violentos para establecer su propio estado. Durante siglos la anatomía humana es todo un misterio para los investigadores, y fantasear con la idea de tener varios órganos extras o sin descubrir llena de ilusión a cualquier teórico de conspiración, pero, este estudio del año 2020 podría asegurar que esto podría ser cierto. Un equipo de investigadores de los Países Bajos ha descubierto lo que podría ser un conjunto de órganos hasta ahora no identificados. Un par de grandes glándulas salivales, que se esconden en el rincón donde la cavidad nasal se une a la garganta. Si se confirman los hallazgos, este manantial oculto de saliva podría suponer la primera identificación de este tipo en unos tres siglos. Cualquier libro de anatomía moderna muestra solo tres tipos principales de glándulas salivales. Una cerca de las orejas, otra debajo de la mandíbula y otra bajo la lengua. Ahora creemos que hay una cuarta. Las glándulas salivales producen colectivamente alrededor de un cuarto de galón de saliva al día, que es responsable de muchas cosas que hacen que uno disfrute de la vida, lubrica la boca, facilitando el habla y la deglución. Transporta las sabrosas sustancias químicas de los alimentos a las células microscópicas que las perciben. Incluso está impregnada de poderes curativos básicos, que hacen la guerra a los gérmenes y aceleran el cierre de las heridas. Los médicos toman numerosas precauciones para evitar dañar las glándulas cuando administran radioterapia, que puede, con una sola descarga mal dirigida, comprometer permanentemente los delicados tejidos. Y es posible que, de confirmarse esta noticia, que todos sabemos que tardan mucho en hacerlo, las radioterapias podrían ser menos dañinas en esa zona. Claro, como si bombardearnos con radiación para ver si se muere primero el cáncer o nosotros no fuera un medio primitivo de por sí. Fue un inventor estadounidense. Afirmó haber encontrado una cura para el cáncer terminal, así como otras enfermedades, por medio de un aparato que llamaría The MRI Machine. Que según sus teorías trabajaba por medio de una frecuencia inducida, la cual vibraba a la resonancia del patógeno en cuestión. Después de la muerte de Rife se empezaron a comercializar varios tipos de aparatos por internet, afirmando usar los mismos principios y curar todo tipo de enfermedades, desde el acné hasta el SIDA. La máquina de Rife se basó en el trabajo del Dr. Albert Abrams. Abrams creía que cada enfermedad tiene su propia frecuencia electromagnética. Sugirió que los médicos podían matar las células enfermas o cancerosas enviando un impulso eléctrico idéntico a la frecuencia electromagnética única de la célula. Esta teoría se denomina de veces radiónica. Las máquinas de Rife son la versión de Rife de las máquinas utilizadas por Abrams. Algunas personas afirman que pueden ayudar a curar el cáncer y a tratar otras afecciones como la enfermedad de Lyme y el SIDA. La radiónica se basa en la creencia de que los elementos del cuerpo emiten impulsos eléctricos con diferentes frecuencias. Estos elementos incluyen los virus, las bacterias, células cancerosas. Rife creía que las bacterias o los virus del interior de los tumores emitían frecuencias electromagnéticas específicas. Desarrolló un microscopio que, según él, podía detectar los de las bacterias y los virus por el color de sus auras.
En la década de 1930, desarrolló otra máquina llamada generador de frecuencia Rives. Afirmaba que producía ondas de radio de baja energía con la misma frecuencia que los microbios cancerígenos. Creía que el envío de esta frecuencia al cuerpo haría que los microbios cancerígenos se rompieran y murieran. Esta frecuencia se denominó tasa oscilatoria mortal. En aquel momento, poca gente creía en sus afirmaciones. Y ningún estudio demostró sus hallazgos. Mapimi es una zona al noroeste de México que no había destacado tanto si no fuera porque es colindante a la famosa Zona del Silencio. La Reserva Mapimi se superpone a una zona conocida como la Zona del Silencio, que atrae a turistas y curiosos de todo el mundo. A estas personas y a sus guías se les llama localmente zoneros o silenciosos. Generalmente se les considera un poco tontos o molestos, pero representan una población importante de forasteros que desean ver, experimentar y llevarse un recuerdo de lo que perciben como la extraña esencia del desierto Mapimi. Para ellos, el recurso de la reserva es su rara atmósfera que, según creen, transforma las ondas magnéticas de la zona y da lugar a extraños fenómenos y sucesos, desde mutaciones en la flora y la fauna hasta encuentros con extraterrestres. ¿Cómo surgió esta creencia tan extraña e internacional de la Zona del Silencio? Se inventó deliberadamente para generar turismo y se vendió al mundo a través de los medios de comunicación. Su desarrollo es una historia digna de su propia disertación sobre cómo la información, por muy errónea que sea, puede extenderse por todo el mundo y pasar de ser un cuento chino a un hecho aceptado. El hilo de la historia comienza en Green River, Utah, en 1970. El 2 de julio, la base militar estadounidense de ese lugar disparó hacia el sur un misil de prueba Athena que debía aterrizar en la base militar de White Sands, en Nuevo México, o cerca de ella. Tal vez alguien en la base de Green River cometió un error o tal vez el propio equipo era defectuoso. Sea como fuere, el misil no aterrizó en White Sands ni en Nuevo México, ni siquiera cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. En su lugar, siguió 400 millas hacia el sur y cayó del cielo en la esquina sureste del estado de Chihuahua, a unas pocas millas de donde se encuentra ahora la estación de campo de la reserva. La historia podría haber terminado ahí, pues casi nadie vio caer el cohete. Unos cuantos pastores en los cerros pensaron que tal vez había caído un ángel. Un ganadero que vivía cerca se asustó y luego se enfadó cuando su ganado salió de los corrales presa del pánico. La gente de los pueblos atribuyó el destello de luz a la caída de una estrella o un meteorito inusualmente brillantes. Tal vez no se hubiera dicho nada más, si no fuera porque el gobierno de Estados Unidos vino a buscar su misil descarriado y no quería que nadie lo supiera. En consonancia con el sentido común gubernamental, nadie preguntó al ganadero cuyo ganado se había asustado dónde había caído el misil, ni siquiera preguntó a nadie que residiera en las inmediaciones. En su lugar, se contrató a gente de Gómez Palacio para que rastreara, en silencio, el bolsón en busca del misil desaparecido mientras los aviones estadounidenses lo vigilaban desde el aire. Finalmente se encontró después de 3 semanas, enterrado de cabeza en una duna de arena. Se formó una fuerza de seguridad local para proteger el misil de los vándalos y los mirones, capitaneada por un residente del pueblo llamado Jaime González. Un pequeño marcador de mármol que conmemora a Jaime se encuentra solo en una pequeña colina de la reserva con vistas a la Zona del Silencio. ¿Qué pasó con el misil? Los americanos construyeron una pista de aterrizaje cerca del lugar donde cayó el misil y acamparon mientras construían una extensión especial desde el ferrocarril hasta la duna. El misil y la duna fueron desenterrados, metidos en bolsas, cargados en el tren y los aviones y llevados. Los americanos se fueron, llevándose las vías del tren y dejando una pista de aterrizaje y media duna despojada de su tesoro en lo que estaba destinado a convertirse en la Zona del Silencio. Esta es una muy elaborada y ridícula teoría que dice que los cuerpos que fueron preservados de cavernícolas en el pasado, o incluso, cuerpos de personas momificadas de hace 8000 años en el pasado, que posiblemente aguarden en su interior versiones de enfermedades que el cuerpo humano no sea capaz de enfrentar al carecer de los anticuerpos para ello, dejando así paso a una superenfermedad incurable que puede ser usado con fines bélicos en el futuro. Como si no existiera ya algo parecido en un laboratorio de Estados Unidos, claro. Se trata de una teoría que dicta que las burbujas de gas butano debajo del lecho marino fueron las que provocaron la extinción del pérmico, hace millones de años matando al 96% de la vida en la Tierra.
Esta teoría por sí sola no suena a nada que pudiera entrar aquí, pero se hizo famosa por una excavación para encontrar este mineral por parte de Deepwater en el 2010. La operación de perforación Deepwater Horizon de BP puede haber desencadenado un apocalipsis geológico irreversible y en cascada que culminará con la primera extinción masiva de la vida en la Tierra en muchos millones de años. La teoría de Helium es la siguiente. Bajo el lecho marino hay enormes depósitos de gas metano. En la prehistoria, una burbuja submarina de este gas entró en erupción, provocando la gran extinción del Pérmico de 251 millones de años antes de Cristo. 55 millones de años después, volvió a ocurrir, con resultados similares. Si estuviera a punto de producirse una erupción similar, habría tres señales ominosas. Grandes cortes submarinos en el fondo del mar, un aumento de la presión que provocaría una elevación del lecho marino y un flujo constante de metano que se desangraría en el océano. Las tres señales se han detectado en la zona del vertido de la plataforma Deepwater Horizon, lo que hace pensar que una burbuja de metano de 20 millas de ancho podría emerger pronto del fondo marino, estallar y matarnos a todos. Aunque llegados a este punto es imposible decir que esto hubiera ocurrido, y que ahora estén manejando todo cual la Hydra en Marvel Comics, existen varias teorías en internet que dictan que los combatientes del Eje realmente ganaron la Segunda Guerra Mundial. Díganselo a Japón que se tuvo que comer 10 kilotones por partida doble, claro. No tiene demasiados fundamentos la teoría y se me fue muy difícil encontrar algo que no fueran páginas del 2002 con información sobre Bill Gates y demás personas que no soy ni Illuminatis ni soviéticos, sino, del Eje. La codificación de entropía es un término que hace referencia a la técnica de codificación sin pérdidas que sustituye los elementos de datos por representaciones codificadas. La codificación de entropía, en combinación con la transformación y la cuantificación, permite reducir considerablemente el tamaño de los datos. Para cualquier codificación multimedia convencional, la codificación de entropía es un módulo de asignación de bits y sin pérdidas. Dado que la codificación de entropía es un módulo sin pérdidas, la relación de compresión es la única restricción. Este algoritmo propuesto utiliza el concepto de número de ocurrencias en una secuencia de símbolos. Según el rango de su ocurrencia, se asigna el número de bits y grupos y se codifica de forma eficaz. Basándose en el ancho de banda del canal disponible, la tasa de bits adecuada también puede lograrse utilizando la propiedad recursiva de nuestro algoritmo de codificación propuesto. Por lo tanto, la propuesta es muy adecuada para aplicaciones multimedia. Y el siguiente paso a tener mayores espacios de memoria en lugares reducidos, como un terabyte en una USB convencional, por ejemplo. El colorante rojo 40 es uno de los colorantes alimentarios más utilizados, así como uno de los más controvertidos. Se cree que este colorante está relacionado con alergias, migrañas y trastornos mentales en los niños, y claro, cáncer. No hay demasiada información al respecto, salvo estudios que pueden confirmar que la mayoría de colorantes provenientes del petróleo son dañinos para la salud. Muchos tintes han sido prohibidos por sus efectos adversos en los animales de laboratorio o por la realización de pruebas inadecuadas. Los suizos siempre se han enorgullecido de su destreza militar, que les ha permitido mantenerse neutrales en la mayoría de las guerras europeas. Por supuesto, el indomable terreno alpino también ayudó. Las montañas que dominan, la mayor parte del sur, el país hace muy difícil que cualquier aspirante a conquistador pueda someter a los lugareños, que conocen cada rincón. Los ecos del pasado secreto de Suiza aún perduran, enterrados en lo más profundo de las montañas y las estribaciones de su paisaje aparentemente bucólico. Resuena en los miles de búnkeres excavados en túneles, concebidos como una fortaleza táctica contra el avance de Hitler. Conocida como la estrategia de la Defense du Redoute, los búnkeres se construyeron como escondite para los comandantes del gobierno y del ejército en caso de invasión. Estas cavernosas salas de guerra, utilizadas hasta finales del siglo XX, eran la última esperanza de supervivencia del país. Posiblemente la causa por la cual está esto en el iceberg es por su estructura de por sí, las supuestas ubicaciones de las excavaciones, y las anécdotas de gente que se ha encontrado con estas fortalezas en las montañas de Suiza.
No tengo mucho que decir al respecto, debido a que no hay ningún fundamento científico al respecto que pueda respaldar esto. De hecho, es más curioso que sean las propias radiografías las que te muestren la composición de los dientes en un niño, que si no la has visto, es demasiado terrorífica por sí sola. Simplemente puedes desacreditar esta teoría porque, no sé, si vives en México o algún país de Latinoamérica, pues, si no tienen siquiera para darte medicinas menos para ponerte una dentadura postiza. Así que, dejémosla en una teoría más de relleno. Hay muy poca información al respecto. De lo poco que se sabe a ciencia cierta, es que la compañía Enron se caracterizó por ser una empresa que hizo fraudes a lo largo de su historia en cuestión energético, incumpliendo con plazos de tiempo y cuestión de servicios. Se dice que los informáticos contratados por Enron desarrollaron un sistema que predice de forma precisa y autónoma los cambios en los precios del mercado y negocia en consecuencia y genera una tonelada de dinero por cada una. Enron, como empresa, ya no existe, pero el sistema sigue existiendo y es en gran parte responsable de las acciones del mercado de valores y del valor de las divisas desde principios de la década de 2000. Es algo que simplemente se sacó de contexto, por lo que pude investigar. Pero se trata principalmente que el Internet, se dice, tiene demasiadas similitudes con lo que fue el telégrafo en su momento, y a esto se le puede llamar el Internet de 1800. La Internet victoriana es un libro de 1998 escrito por Tom Standage. El libro se publicó por primera vez en septiembre de 1998 a través de Walker & Company y analiza el desarrollo y los usos del telégrafo eléctrico durante la segunda mitad del siglo XIX y algunas de las similitudes que el telégrafo compartía con Internet de finales del siglo XX. La idea central del libro postula que, de estas dos tecnologías, fue el telégrafo la más significativa, ya que la capacidad de comunicarse globalmente en tiempo real fue un cambio cualitativo, mientras que el cambio provocado por la moderna Internet fue meramente un cambio cuantitativo según Standage, aunque, por la misma razón, la comunicación global fue solo un cambio cuantitativo de la comunicación a larga distancia. El libro describe a los lectores en general cómo algunos de los usos del telégrafo en la comunicación comercial, militar y social eran, en cierto sentido, análogos a los usos modernos de Internet. Se relatan algunas historias bastante inusuales, sobre parejas que se enamoraron e incluso se casaron a través de los cables, delincuentes que fueron atrapados a través del telégrafo, etc. La cultura que se desarrolló entre los operadores de telégrafo también tenía algunas afinidades bastante inesperadas con la Internet moderna. Ambas culturas hacían o hacen uso de complejas codificaciones de texto y jerga de lenguaje abreviado, ambas requerían expertos en seguridad de redes y ambas atraían a delincuentes que utilizaban las redes para cometer fraudes, piratear comunicaciones privadas y enviar mensajes no deseados. El término plusvalía del código pasó a condensar un vasto conjunto de cuestiones abiertas, especialmente en relación con las máquinas de información y lo que se va a aumentar. La noción de plusvalía del código era tanto un ataque al marxismo ortodoxo y a su teoría del valor del trabajo como un intento de iniciar una economía política de la máquina Turing para la era cibernética. Bajo nuestra mirada contemporánea, el término código parece aquí demasiado genérico, cubriendo algo que hoy se distinguiría como religión, ideología, cultura, conocimiento, lenguaje, ciencia, información, datos, algoritmo, computación, etc. En su charla, Negar Stani articuló y aclaró precisamente la geología de la computación más allá de los estudios algorítmicos y las humanidades digitales. Se trata de un relato nativo de la región noroeste de México, en el cual se relata, que, a mediados de los años 80, fue víctima de una muerte bastante horrenda, que sus familiares y las personas aledañas a su persona relataron como alguien a quien las llamas del infierno deterioró. El hombre no fue llevado hacia un hospital ya que carecía de seguro médico en su trabajo, y su propio sueldo de repartidor no le daba para costear. La gente aseguraba que era un castigo divino, ya que el hombre no era una buena persona y solía maltratar a su esposa y sus hijos, atribuyéndola simplemente a cuestiones religiosas. Aunque lo más extraño se dio en la autopsia, donde se dictaminó que realmente el hombre había muerto por síndrome de radiación agudo, que prácticamente había deteriorado su cuerpo a tal punto que parecía haber sido quemado de dentro hacia afuera, dijeron los testigos.
Se desconoce por completo lo que condujo al sujeto a tal destino, se hizo un seguimiento a los materiales que había distribuido el trabajador en su trabajo en negro, los cuales habían sido simplemente materias primas, alimentos y chatarra que se vendió al por menor. Big Lurch, alias Antron Singleton, cumple actualmente una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a su entonces compañera de piso Tinisa Isais y comerse partes de su cuerpo. El 16 de septiembre de 2000, un día después de su cumpleaños, Singleton conducía su coche cuando un conductor ebrio le atropelló, lo que le provocó la rotura del cuello. Durante su estancia en el hospital, recibió una fuerte medicación. Tras recibir el alta, tenía problemas para caminar y seguía sufriendo. Singleton admitió, en Rimean Punishment, que empezó a consumir PCP para aliviar el dolor. El 10 de abril de 2002, Singleton, de 25 años, presuntamente asesinó a Tinisa Isais en su apartamento de Los Ángeles, California. Un amigo encontró a la víctima en su apartamento. Tenía el pecho desgarrado y se encontró una hoja de 3 pulgadas rota en la escápula. Se encontraron marcas de dientes en su cara y en sus pulmones, que habían sido arrancados de su pecho. Un testigo presencial informó de que, cuando la policía recogió a Singleton, este estaba desnudo, cubierto de sangre, aunque las imágenes de la NSFL muestran que solo había una pequeña cantidad de sangre en él, de pie en medio de la calle y mirando al cielo. Un examen médico realizado poco después de su captura encontró carne humana en su estómago que no era suya, Singleton dijo que era una pequeña cantidad. El novio de la víctima dijo que ella y el aspirante a rapero consumieron PCP el día antes de que se produjera el presunto asesinato. Singleton dijo que lo último que recordaba antes del asesinato era pensar que el mundo se acababa y que tenía que encontrar y matar al diablo. Mientras Singleton esperaba el juicio por el asesinato, la madre de Isais, Caroline Stinson, presentó una demanda por homicidio culposo contra Singleton, Stress Free Records y Death Row's Back, antes conocida como Death Row Records. En la demanda se acusaba a las discográficas de haber suministrado drogas a Singleton para animarle a actuar de forma extremadamente violenta con el fin de hacerlo más comercializable como artista de gangsta rap. Es una lista de municipios mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, donde se controlan estrechamente los aditivos del agua del grifo. Normalmente son ciudades o barrios de clase trabajadora, como las zonas más pobres de Nueva York y Boston, además de docenas de ciudades que suman decenas y decenas de millones de personas en el sur y el medio oeste, donde, sin una fuerte intervención, los sindicatos y la organización de la izquierda echarían raíces y supondrían una seria amenaza para el statu quo. El Estado apunta a los disidentes y a las minorías dándoles selectivamente agua de menor calidad. Esto es realmente muy interesante y está relacionado con la mitología azteca. La historia cuenta que han existido 4 soles antes del actual. El primero, el Sol de la Tierra, era un mundo de gigantes gobernado por el negro Tezcatlipoca. Con su báculo, Quetzalcóatl golpeó a Tezcatlipoca en el mar. Entonces, Tezcatlipoca logró salir del océano en forma de un enorme jaguar y todos los gigantes fueron devorados por un ejército de fieros jaguares. El segundo sol era el sol del viento. Este mundo estaba presidido por Quetzalcóatl y fue destruido por Tezcatlipoca que trajo grandes vientos que arrasaron con Quetzalcóatl y su pueblo. El tercer sol era el sol de la lluvia, gobernado por Tlaloc, y destruido por una lluvia de fuego enviada por Quetzalcóatl. El cuarto sol, el sol del agua, el sol de Chalchiutique de la falda de la serpiente, fue ahogado bajo las inundaciones, dejando solo quietud y oscuridad, supuestamente este es el mismo diluvio del que nos habla la Biblia. Actualmente vivimos en el quinto sol, conocido como Nahuyollin, el sol del movimiento. En este sol, las cosas serán cada vez más rápidas. Este mundo terminará, a su vez, devorado por monstruos divinos. A medida que nuestro mundo se acerque a su fin fijo, será como un torbellino, y cuanto más nos acerquemos al apocalipsis, más cosas sucederán en menos tiempo. Julio Verne fue uno de los primeros pioneros de la ciencia ficción, y su última novela publicada, La invasión del mar, tiene quizás el truco más descabellado de toda su obra. Un ingeniero europeo llamado Deschayer viaja a Túnez con planes para inundar el Sahara, convirtiendo el mayor desierto caliente del mundo en un vasto mar interior.
Lo más sorprendente es que Verne no ideó esta locura. La idea de crear un mar del Sahara ha sido planteada por los científicos desde hace 140 años, y estuvo a punto de producirse en la década de 1980. Lo único que hace posible estos esquemas es que vastas extensiones del desierto del Sahara están realmente por debajo del nivel del mar. La cuenca de El Djouf en Mauritania, los Chocs, lagos salados secos, de Túnez, la depresión de Katara en el noroeste de Egipto, son algunos de los lugares más bajos de la tierra en tierra firme. El fondo de la depresión de Katara se encuentra a 1.436 metros por debajo del nivel del mar, lo que la convierte en el segundo punto más bajo de África. Un mar sahariano fue propuesto por primera vez en 1877 por el ingeniero británico Donald Mackenzie, quien se dio cuenta de que un canal de 400 millas desde el Cabo Juby de Marruecos hacia el sureste hasta Mauritania crearía un mar interior del tamaño de Irlanda. Ferdinand de Lesseps, el diplomático francés que ayudó a construir el canal de Suez y, antes de que Estados Unidos le comprara, el canal de Panamá, vio que el centro de Túnez era un lugar mucho más fácil de inundar. Su lago habría sido más pequeño, del tamaño de Massachusetts. Pero sí, es interesante pensar que, con los objetos necesarios, un desierto podría convertirse en mar. La retrocausalidad, o causalidad hacia atrás, es un concepto de causa y efecto en el que un efecto precede a su causa en el tiempo y, por tanto, un acontecimiento posterior afecta a uno anterior. En la física cuántica, la distinción entre causa y efecto no se hace en el nivel más fundamental y, por tanto, los sistemas simétricos en el tiempo pueden considerarse causales o retrocausales. Consideraciones filosóficas sobre los viajes en el tiempo a menudo abordan las mismas cuestiones que la retrocausalidad, al igual que los tratamientos del tema en la ficción, pero ambos fenómenos son distintos. Aunque experimentamos el tiempo en una dirección, todos envejecemos, tenemos registros del pasado pero no del futuro, no hay nada en las leyes de la física que insista en que el tiempo debe avanzar. Al intentar resolver el rompecabezas de por qué el tiempo se mueve en una dirección determinada, muchos físicos se han decantado por la entropía, el nivel de desorden molecular de un sistema, que aumenta continuamente. Pero dos grupos distintos de físicos destacados están trabajando en modelos que examinan las condiciones iniciales que podrían haber creado la flecha del tiempo, y ambos parecen mostrar que el tiempo se mueve en dos direcciones diferentes. Cuando el Big Bang creó nuestro universo, estos físicos creen que también creó un universo espejo inverso en el que el tiempo se mueve en la dirección opuesta. Desde nuestra perspectiva, el tiempo en el universo paralelo se mueve hacia atrás. Pero cualquier persona en el universo paralelo percibiría el tiempo de nuestro universo como si se moviera hacia atrás. El paradigma del acoso de las bandas Belanche. Aquellas personas que afirman haber sido acosadas por bandas son ellas mismas, solo que no lo saben. El objetivo principal del proyecto Belanche de la NSA, un remanente de MKUltra, era crear lo que era esencialmente un operativo clandestino instantáneo mediante el uso de una mezcla de precondicionamiento seguido de una palabra de empuje comunicada a través de medios tan diversos como el teléfono, el correo electrónico, la televisión, las redes sociales, etc. Estos operativos podían desplegarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Gran parte de lo que se denuncia como acoso de bandas equivale a la fase alfa del proyecto. Esfuerzos activos de lavado de cerebro y manipulación realizados por las redes del Estado Profundo Euroamericano. Uno de los precursores de la complejidad del código de la desesperación, todavía utilizado en algunos casos, según dicen.